es mágica. ¡Ay, qué Ridi Galáctica! ¡Ay, audiencia! ¡Qué bueno que llegaron! Porque miren, hoy todo está rarísimo. Incluso hay otra pregunta que me sigue desde la infancia. Siempre me decían los adultos una adivinanza. Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Y yo decía, pues me espero, ¿no? ¿Qué es blanco por dentro y verde por fuera? ¿Una sandía? No, no es... ¿Un plátano? ¿Un elefante? ¡Ay, sí! ¡No, tampoco! ¡Una tuna! ¡Un bolillo! ¡Ese es blanco, pero por fuera! ¡No, a menos que le pongas aguacate! ¡Ay, me están confundiendo! Oigan, ya hablando de frutas y verduras, quiero presentarles a mi nuevo monedero. Es maravilloso. Una cebolla. Y mire, cuando uno la abre, si es que se deja, porque así guardo yo el dinero, porque mira, no se deja ni abrir. Nada. ¡Ah! Ya uno se pone a llorar. Es por la cebolla. No creo que porque no traigo dinero. ¡Está sonando el teléfono! ¿Hola, sí? ¿Quién habla? Hola, doctor Misterio. Soy yo, el señor Angustias. Ay, pues ahí andamos igual, porque en cosas monetarias, mire. Pero dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Ay, es que mi hijo me pregunta que por qué todo es blanco y negro. Las fotos donde salía su abuelo. Si en realidad su abuelo y su abuela eran de ese color. Oiga, pues claro que no. Ya sabemos que éramos de colores. Sí, pero ¿cómo le explico? Pues ha llegado al lugar indicado, porque dinero no habrá, pero sí muchas preguntas. ¿Y sabe qué? Para eso, nos pintamos de colores. Y nos vamos con la niña inteligente. Vámonos, Pollana Grande. Acompáñame. ¿Cómo estás, querida niña inteligente? Fíjate que te traje aquí más audiencia para escucharte. Por favor, acomódense aquí, por favor, señora Angustia. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, doctor. Siempre feliz de que me venga a visitar. Oye, bueno, pues queremos, por favor, toda tu sabiduría. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, hoy hablaremos de la televisión, ya que fíjese que la televisión desempeña un papel crucial en la información y difusión de la cultura popular. Perfectamente cierto. Mire, la televisión llega a millones de hogares en todo el mundo y esto la convierte en una herramienta poderosa para transmitir mensajes a audiencias masivas. Esto permite que la información se comparta a una escala global. Oye, pero también eso tiene una responsabilidad, ¿no? Así es, doctor, ya que al mismo tiempo la televisión puede volverse un arma poderosa para manipular y engañar a las sociedades. Ay, no, yo por eso, mira, de cada nota que veo, busco tres versiones, por lo menos distintas, para hacerme una idea propia. Muy bien hecho, doctor. Oye, y luego hacen esta cosa que se llaman las cosas que no son, pero sí son. ¿Cómo se llama? Ah, las fake news. Ay, hombre, querida, tú lo sabes todo. Oye, ¿pero qué te parece si vamos con Wampi? Sí, doctor, vamos. Por cierto, Wampi, aquí tenemos al señor Angustias. Yo creo que es un primo tuyo. ¡Ajá! ¡Efectazo! Soy Drácula Arturo Nosferatu de la Oscuridad Perpetua, mejor conocido como Wampi. Y como he vivido toda la eternidad hasta la eternidad, he conocido a miles de personas brillantes. Y hoy tenemos en exclusiva a Guillermo González Camarena, inventor de la tele a color. Allá vamos. Hola, Guillermo, ¿cómo te encuentras? Muy feliz de regresar a la televisión. ¿Y qué mejor que dentro de una televisión? Ahora sí que, como antes se decía, si tienes tele, ahí te ves. Y bueno, pues aquí me estoy viendo. Oye, y me acuerdo cómo desde ese 17 de febrero de 1917 que naciste también en Guadalajara, ¡Guadalajara! Eras un niño bien inquieto, oye. Fíjate, ya ni yo me acordaba de cuándo había nacido, ¿no? Siempre me ha gustado inventar cosas, fíjate. Yo mismo creaba parte de mis juguetes. ¿Oh? Los hacía que pusieran a moverse, ¿no? Por medio de la electricidad. ¿Ah? ¿En serio? Sí. Oye, mira, qué curioso. Mi amigo Frankenstein también jugó con la electricidad y así le dieron vida. Oye, ¿no? ¿Qué más inventaste o qué? Ah, pues a mis 12 años inventé nada más ni nada menos que mi propio telescopio.
y mi transmisor de radio. Cuando iba a los mercados de La Lagunilla y de Tepito, ahí en los lugares donde la gente dice que hay puro fierro viejo, ahí es donde yo encontraba mis materiales para mis propios inventos. Ay, como bien dicen, la basura de unos es el tesoro de otros. Mm. Y eso también pasa en el amor, ¿eh? Bueno, perdón, perdón. Oye, me dejé llevar, pero ¿qué te llevó a inventar la televisión a color? Ah, fíjate, yo estudié ingeniería, oh. Juanpi. No, así como me ves, ¿no? Aunque me ha fascinado siempre también la astronomía, por decirte una cosa. Y demás cosas, pues. Un día yo andaba en mi sótano, ¿no? En el sótano de mi casa tratando de mejorar mi propia televisión. Y dije, ¿qué pasa si le pongo unos discos tricromáticos que a través de la secuencia de campo, con el uso de los colores primarios, le dé color a la imagen? Y lo conseguí a tan solo en mis 23 añitos. Ay, no, oye, pues tú sí eres así bien productivo, ¿eh? Mm. ¡Qué chamaquillo tan inventivo! Te hubiera conocido en esa época para que me echaras color. Ah. Oye, ¿y qué hiciste con ese invento? Lo patenté en 1940. Y además creé el canal XHGC, que las siglas GC son por mis apellidos. González Camarena. Ay, mira, yo pensé que GC era un gato. Bueno, ese chiste es un poco para la gente de mi generación. Oye, pero no solo lograste cosas en la vida, tus creaciones trascendieron más allá de la muerte, ya que gracias a tus invenciones, la NASA nos pudo mostrar a todo color el descenso de la humanidad en la Luna. Sí, 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 la verdad es que sigo muy, muy inquieto desde acá, en el más allá. Todo el tiempo ando pensando en qué hacer para darles color en sus vidas. Ay, Guillermo, pues muchas gracias por todo, la verdad, por permitirme ver a tantos vampiros a color, Ernesto, Pátula, el Conde Contar. Sí, 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 gracias a ti por la entrevista, Juanpi. Y niños y niñas, sigan soñando siempre, sigan inventando cosas, sigan haciendo... Ay, ay. Ay, ¿qué está pasando con la transmisión? ¿Qué ay, está ocurriendo? ¿Qué? No sé. ¿Qué? Está fallando la señal. No sé qué está ocurriendo. ¡Ay, no! ¡La niña del aro! ¡Ay, no! ¡Apáguenle! ¡Ay, qué miedo! Soy yo, Beto todo. ¿Y saben qué? Odio que la gente platique. Odio que la gente vaya al parque a caminar. Vean la tele, piérdanse en las redes hasta que las pantallas sean sus mejores amigas. ¡Soy muy malo! ¡Me voy! ¡No haré tarea nunca! Esto es 4 y medio Datos Curiosos con Pepe Papita. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Papita. Y esto es 4 y medio Datos Curiosos, hablando de la televisión. Número 1. El primer control remoto diseñado para controlar la televisión fue desarrollado en la década de los 50 por el ingeniero estadounidense Eugene Polley. Se le puso el nombre de Flashmatic y tenía un solo botón. 2. En promedio, una persona ve un total de 8 años continuos de televisión a lo largo de su vida. Número 3. Las plataformas de contenido promovían no tener comerciales y ahora ya los tienen. ¿Será esto el regreso a la televisión? 4. Se considera a Fantasmagory como el dibujo animado más antiguo de la historia. Se estrenó en agosto de 1908 y fue creado por el dibujante y animador Emil Cole, justo en 1908. ¡Medio dato! El programa más aburrido de la televisión es... ¡Ajá! Esto es 4 datos y medio. Soy Pepe Papita, el primo de las papas fritas. ¡Nos vemos! ¡Saludos a mi prima, la papa Francisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta pronto! Muchas gracias a Pepe Papita, como siempre, por esos datos tan curiosos. Querido profesor Cosquillas, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ay, pues un poco estresado, la verdad. Llevo toda la mañana buscando el control de la tele y nomás no lo encuentro. No tengo ni idea de dónde andará. Ay, ya busqué ahí al lado de los sillones y nada. ¿No lo tendrá usted, doctor Misterio? Ay, no, yo para nada. Oiga, ¿pero qué le parece que hablando de control remoto, hacemos la entrevista a la televisión? Ah, muy bien, va. Pues vamos a la preguntaría con Ken. Es Ken.
que noche entero. Yo también fui joven alguna vez. ¿Cómo están? ¿Cómo están, querida galáctica audiencia? Hoy vamos a entrevistar a la televisión, para la cual pido un gran aplauso. ¡Adelante, por favor! ¡No, hombre, no, hombre, no, hombre! Gracias, no, hombre, qué caluroso aplauso, ¿verdad? ¿Verdad? Buena que sí. Oigan, qué curioso, ¿no?, que estén entrevistando una televisión en la televisión y que la gente lo esté viendo desde su televisión. Ay, ya, 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 cálmate, me mareé. Oiga, pero díganos, ¿cómo se siente? Pues me siento muy a gusto, la verdad. Yo soy un invento que sí ha evolucionado, no como otros, ¿verdad? No vamos a estar hablando de la rueda, ¿eh? Por favor, más respeto. Un saludo al Matamoscas, ahorita que nos está viendo. No, mira, yo he pasado del blanco y negro al color. De los bulbos a los transistores, ¿no? De ser un mueblezote ahí en la sala, ¿no?, a ser plana. A hacer curva, a estar en tabletas, a estar en celulares, incluso a tener hijitas, mira. Hola, papá, ya vamos a la casa. ¡Ah, qué belleza! No, hombre, eso sí es saber adaptarse a sus tiempos, no como otras personas. Saludos otra vez al Matamoscas. ¡O al Abaco! Oiga, pero algo más que quiera decirnos acerca de ser la televisión. Ah, claro, tengo algo muy importante que decirles. ¿Puedo pedir una cámara? Claro, ¿cuál quiere? Quiero decirles... No, por favor, pídala a Dios. Acá, muy bien. Quiero decirles, por favor, que me traten con un poco más de responsabilidad, ¿no? Como bien dijo la niña inteligente en su momento, cuando la gente me trata con buenos fines, puedo brindar comunicación, sabiduría, información y mucho entretenimiento. Pero lamentablemente hay personas que lucran conmigo para desinformar, para confundir y para vender comidas chatarras a los niños, oigan. Ay, no, tiene razón, profesor. Ahora sí que como dijo la vaca y la campana. Ay, ¿cómo dijo la vaca y la campana, oiga? Ni muy, muy, ni tan, tan. Ay, híjole, todas se ríen allá. Híjole, no, esta es la manera en la que uno demuestra cómo a uno no lo utilizan con responsabilidad. Bueno, se intentó. No se ponga tan seria. Fue un chascarrillo porque, oiga, la verdad es que nada peor que la televisión aburrida. Eso es verdad. Bueno, no, sí, comerse un pozole frío. Está muy feo, sí, ¿no? Sí. O algo peor, ver un programa aburrido con un pozole frío. Híjole, no. Ay, no. Muy triste eso. Bueno, pero ya me tengo que ir porque tengo mucho trabajo. Y usted nada más me distrae. Disculpe, pues muchas gracias por venir a esta entrevista y felicidades por todo lo que usted ha evolucionado. Gracias. Un saludo otra vez a La Matamos Casa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Ay, qué buena estuvo la entrevista. Qué buena estuvo, la verdad, buenísima, ¿no? Doctor Misterio, ¿con qué se está rascando la cabeza? ¡Ay! ¡Apareció el control remoto! ¿Todo ese tiempo estuvo ahí? Es que no me gusta que me pongas tus reality shows, son horribles. Pues a mí no me gusta que me estés poniendo tus telenovelas, son horribles. Es que quiero saber si la pobre se vuelve rica. ¡Ay, como si no lo supiéramos! ¡Ya, pásamelo! ¡No lo sé! ¡No, dámelo a mí! ¡Ay, ay, ay! Ha llegado el día en que el miedo por vivir ha sido derrotado por el amor. Esta historia no fue fácil, pero se logró. Sin embargo, esta lucha aquí ya comenzó. Hoy soy quien soy, un ser sin ataduras. Pero hoy soy quien soy, te lo digo con locura. Pero hoy soy quien soy, un ser sin ataduras. Pero hoy soy quien soy, te lo digo con locura. La utopía se ha cumplido, hay un nuevo porvenir. Nos miramos a los ojos, lo podemos sentir. Este espíritu encerrado al fin pudo salir, conocer el mundo y su vida compartir. Hoy soy quien soy, un ser sin ataduras, pero hoy soy.
soy quien soy. Te lo digo con locura, pero hoy soy quien soy. Un ser sin ataduras, pero hoy soy quien soy. Te lo digo con locura. Hoy soy quien soy. Un ser sin ataduras, pero hoy soy quien soy. Te lo digo con locura, pero hoy soy quien soy. Un ser sin ataduras, pero hoy soy quien soy. Lo celebro con locura. Es la actitud. Muy bien, esa es la actitud para empezar con la historia sin histeria. Y este es el momento de hablar despacio. Así que voy a hablar. ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, doctor! Usted y sus chistes. Vamos a ir a una historia espacial. Porque fíjense que una vez existía un pequeño niño que vivía en las nubes. ¿Qué digo en las nubes? En las estrellas. Y tenía dos cuidadores a su cargo, dos cuidadores espaciales, que le decían que el cielo era azul, las nubes blancas, el espacio negro, y que cada cosa tenía un propio color y no deberían de cambiar. Que él, por ser niño, tenía que ser azul y las niñas rosas. Este astronauta pequeño dijo, ay no, qué aburrido todo eso que están diciendo. Yo me voy a ir a investigar si es cierto que las personas solo podemos ser de un mismo color o podemos ser de distintos. Se fue en su nave espacial y de pronto encontró a su amigo el robot. Hola, 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 hola. Y su amigo el robot le dijo, sal de tu nave espacial que te quiero mostrar algo que va a cambiar tal vez lo que piensan tus cuidadores. Le dijo, mira, anteriormente se pensaba, ¿verdad?, que los niños debían ser solo de color azul y las niñas de color amarillo. Es que es de piña para la niña. No, no, no. Pero le dijo él, claro que no, existen siempre entre dos posibilidades, una tercera. Me puedo bañar con agua caliente, con agua fría o no bañarme. Así que, habiendo tres posibilidades, le dijo, tú puedes hacer la combinación que tú desees. Por ejemplo, pones un poco de aquí, un poco de allá y ¡oh! ¡Magazo! ¡Efectazo! Como diría el querido Wampi. Pero miren, ¿qué pasa ahora si juntamos el rojo y el azul? A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, es que me está deteniendo el teatro! ¡Están deteniendo la ciencia! ¡Oh! ¡Qué hermoso color! ¡Nuevo! ¡Un nuevo color! ¿Verdad? ¡Maravilloso! ¿Y qué pasa si juntamos ahora este con este? Vamos a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Así que el amigo robot le dijo que el universo, el mundo, el espacio es multicolor. Y que él puede ser de una y mil maneras. Así que llegó y le dijo a sus amigos cuidadores espaciales que la verdad ya andaban ellos pues muy, ¿cómo se dice? Old fashion, ¿verdad? Y así él se pintó de miles de colores. ¡Fin! ¡Colorín colorete! ¡Hasta el cohete! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ay, Yamarma, ¿cómo están? Yo soy Confuso y les saludo aquí desde el oriente de la ciudad. Hago preguntas milenarias y confundo la L con la L. El día de hoy tengo miles de preguntas. ¿Están listos, amigos del bosque? Muy bien, la primera pregunta es, ¿por qué si el color blanco es la suma de todos los colores? ¿Por qué siempre mi uniforme de deportes que es blanco termina tan sucio? Ah. ¿Y por qué si es la suma de todos los colores el blanco? ¿Por qué cuando estoy vestido de blanco y me cae salsa de papitas,
¿No se pone mi uniforme blanco? Ah, pregunta milenaria. Por cierto, también dice que el negro es la ausencia del color. Y dicen que en el espacio no se ve nada. Pero es mentira. Si se ve, se ve todo oscuro. Bueno, aquí seguiremos haciéndonos preguntas mientras voy por unas papitas. ¡Hasta pronto! ¡Ay, qué angustia! Ya irá a terminar el programa. Ya casi, pero no se preocupe. Oiga, pero díganos, ¿le funcionó lo que le dijimos a su hijo? Sí, aunque ese pequeño no deja de hacerse preguntas. No se preocupe. Aquí todos esos niños y niñas nos caen re bien. Es más, hagan su libreta y anoten todos sus cuestionamientos. Bueno, ya resolví su problema, pero aquí me falta resolver uno porque miren nomás, nomás, ya llegó el color, pero ¿de qué manera? A ver, ¿me están oyendo allá, por favor? ¿Pueden arreglar todo este desorden? ¡Ayúdenme! Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Oh, parece que ya se arregló. ¡Muy bien! Y ustedes, querida y galáctica audiencia, ya saben, no dejen de cuestionarse, porque quien no pregunta... Se le duerme el gallo. ¡Hasta la próxima! Ahora sí, ya están bien los colores, nombre que tengo. Ay, no puede ser. Me la vivo en la luna. Ay, ya de nuevo se acabó el programa. ¡Ay, qué triste! Bueno, saldré esta noche a mirar el cielo, mientras miraré los créditos. Valentín, 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 Valentín.